viernes 5 a las 9 de la mañana en el Teatro de la Torre se va a llevar a cabo una jornada de capacitación para la ley Micaela. Si bien es obligatoria, como ha determinado la ley, para todos los empleados municipales, esta actividad es abierta a la comunidad. Leo también va a contar un poco cómo es la extensión de los certificados, cómo va a ser la inscripción el día viernes para toda la comunidad, pero lo importante es que todo vecino y vecina o vecine que quiera acercarse al Teatro de la Torre a recibir la capacitación de la ley Micaela, es bueno que se acerque. ¿Por qué es importante que los vecinos, independientemente de los empleados municipales, participen? Es muy importante de que los vecinos y vecinas puedan asistir a fines de también poder construir una comunidad más equitativa de cara también a los cambios que se están dando en la sociedad. Para poder reducir lo que es la violencia de género y la inequidad que hay actualmente. Esta propuesta viene desde la mesa local, específicamente de una asociación civil que la compone, que es Verdaderos Orígenes. Y bueno, desde la mesa lo que buscamos es traer actividades y eventos y capacitaciones que buscan construir un Pinamar más equitativo, con perspectiva de género, apaleando esta situación de inequidad que hay. ¿Cómo se realizan las inscripciones y consultarte si se van a extender certificados luego a participar? Sí, las inscripciones se van a hacer para los vecinos de manera presencial. Sí queremos agregar que la idea de que sea abierto a la comunidad es porque hoy tenemos los centros de formación docente, donde van a salir un montón de docentes que van a trabajar luego en el Estado y es necesario que tengan esta capacitación previa. Si bien hay una materia específica en los profesorados, vamos a tener enfermeros que también se están capacitando y seguramente sean efectores de salud que van a ingresar luego a los ámbitos municipales. Entonces creemos que para los que están en una finalidad de llegar a ser un empleado o un funcionario público, que se ingrese, tengan acceso a esta capacitación previo al ingreso al Estado municipal. Llegan el día al Teatro de la Torre, se escanea el código QR si no estoy equivocada, se van a llenar todos los datos del vecino y después se le va a enviar el correspondiente certificado. Si queremos aclarar que para todos los empleados municipales la ley Micaela es obligatoria y la inscripción de toda la planta municipal es obligatoria y deben participar. Bien, ¿cuáles son los principales beneficios para las personas que incorporan estos conocimientos y se forman en el marco de los alcances de esta ley? Bueno, en principio para lo que es el trabajador del Estado, en este caso los municipales, la certificación por ser extendida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se es considerada, digamos, en el legajo y luego también, reitero, es para construir una sociedad más justa.